Hola amigos y amigas, este día conoceremos un poco sobre la historia de la música en El Salvador y te presentaremos algunos compositores salvadoreños que dieron vida a vals en el no tan lejano siglo XX. ¡Comenzamos! Cuando escuchamos vals, recordamos las fiestas de 15 años o el baile de boda. Siempre existe la búsqueda de aquella melodía única que permite transmitir emociones, sentimientos y se convierte en la pista musical del momento culme del evento, siendo generalmente un vals lo que tradicionalmente dictaba usar por lo menos hasta el siglo pasado. Pero, ¿sabías que existen composiciones de vals hechos en El Salvador? Para comenzar este recorrido, hablaremos un poco de la historia del vals, sus orígenes y características. Según la Real Academia Española, la palabra vals se define como el baile de origen alemán que se baila en pareja. También se denomina vals a una música y una danza surgida en Alemania y Austria. El baile del vals se caracteriza por los giros que realizan las parejas mientras se trasladan. El término de hecho se deriva del concepto alemán vals, que se traduce como dar vueltas. El origen del vals se remonta al siglo XII. Entre sus principales características se encuentra su ritmo lento, con música de frases formadas por 16 compases. En América Latina surgieron danzas folclóricas con distintas particularidades, pero vinculadas al vals tradicional. El vals mexicano, el vals venezolano, el vals peruano, el vals colombiano, el vals tango argentino son algunos de ellos. Si nos centramos en los compositores clásicos más conocidos que crearon vals, podemos nombrar a Piotr Ilich Chaikovski, Johann Strauss y Frédéric Chopin. Pero en Centroamérica, y siendo más específico en El Salvador, descubrimos con mucha sorpresa que también se contó con exponentes de este género. En primer lugar tenemos al vals titulado Bajo el Almendro, compuesto por David Granadino. El vals Bajo el Almendro fue creado en el siglo XX. Esta pieza musical fue popular en las actividades públicas de El Salvador y Centroamérica, según la tesis Función Social de la Música Popular Salvadoreña del siglo XX, en el cual se menciona: David Granadino se inspiró en un viejo almendro que estaba en el parque central de la ciudad de Santa Ana, al notar cómo se movían las hojas del mismo a causa del viento, mientras esperaba a una persona que estaba en misa o en el teatro. El hecho de haber escuchado este relato contado por varias personas, con ligeras variaciones, permite darse cuenta que su vals Bajo el Almendro ha logrado mantenerse en la memoria de la gente y ser transmitido como un legado cultural después de tantas décadas de ser creado. Pero, ¿quién es David Granadino? David Granadino Chávez nació el 13 de junio de 1876 en el barrio Santa Bárbara de Santa Ana y murió el 22 de agosto de 1933 a sus 57 años de edad. Hijo de Simeona Granadino y Joaquín Chávez, estudió música con Pío Paredes González y Daniel Alas. En 1897, José Kessel, músico, compositor holandés, radicado en El Salvador, quien le enseñaría a tocar el violín años más tarde. Formó parte de la Sociedad Lírica Santaneca y posterior en la Banda Marcial de Santa Ana.
David Granadino compuso piezas de vals y tango. Dentro de los tangos podemos mencionar Por una mirada, Honor Cuscatleco, Bella como las flores, Los Pimpollos, Club Atlas, Club Salvadoreño, y entre sus vals podemos mencionar El Pirulí, Reminiscencia, Ismenia, Bella Natividad, Dora, Toñita y su pieza más conocida, Bajo el Almendro. Otra composición salvadoreña de vals es Siempre Sufriendo, de Felipe Soto, un vals emblemático de las primeras décadas del siglo XX. La pieza musical aparece en el listado de obras etnias grabadas en los Estados Unidos en el año de 1926. Pero, ¿quién es Felipe Soto? Felipe Soto nació el 6 de junio de 1885 en el barrio La Vega, en el departamento de San Salvador, hijo de Pío Alfaro y Casimira Soto. Su maestro de música fue Pedro Merino, quien le enseñó a tocar guitarra. Años más tarde, el maestro, compositor y violinista Poncio Cruz guió su carrera musical. Roque Dalton menciona a Felipe Soto en uno de sus versos de un poema dedicado a Salarrué, el cual menciona: Las bendiciones de don Gerardo Barrios y doña Adelaida, de los indios Anastasio Aquino y José Feliciano Ama, de don Pedro Pablo Castilla y el maestro Felipe Soto. Además, en la revista Ateneo de El Salvador, en varias ocasiones algunas composiciones suyas fueron materia de elogio y estudio, como dan prueba las siguientes líneas. Felipe Soto, autor de obras que han merecido aplausos y elogios dentro y fuera del país, y ha tenido la gloria de que su nombre sea una idolatría para el alma popular del pueblo salvadoreño. Soto es el autor, como lo sabéis muy bien, del lindo y popular vals Siempre Sufriendo. Felipe Soto ocupa puesto culmen en el romance patrio. Por tanto, se considera que el mejor representante de la música popular. Otra composición de vals que encontramos es la de Domingo Santos, llamado Alma de Mujer. Pero, ¿quién es Domingo Santos? Domingo Santos nació el 4 de agosto de 1892 en la villa de San Esteban Catarina, hijo de Francisco Santis y Amelia Umaña de Santos. Desde sus 14 años de edad, tuvo composiciones musicales con la ayuda de Rafael Argueta. Cuando cumplió los 18 años, impartía clases de música. Gracias al apoyo del presbítero Nicolás Antonio Durán, pudo hacer estudios básicos, principalmente con el connotado maestro don Gonzalo Villalta y con don Carlos Martínez Castro. Según el análisis de situación de la expresión artística en El Salvador, se menciona: con estudios en el Instituto Nacional de Música de Roma, Santos produjo obra de factura orquestal impecable que abarca obra sinfónica, de banda, piezas para solistas y otras escritas bajo los principios del romanticismo italiano. Seguimos escudriñando la poca información histórica de la música escrita y compuesta antes de que existiera la Ley de Cultura aprobada por el Marginato, descubriendo otro vals salvadoreño titulado Lágrimas de Amor, de José Napoleón Rodríguez. Pero, ¿quién es José Napoleón Rodríguez? José Napoleón Rodríguez nació el 24 de julio de 1901 en San Lorenzo, San Vicente, hijo de Ercilia Bonilla y Rómulo Rodríguez. Desde temprana edad comenzó a componer canciones estudiando con el maestro Francisco Crisóstomo Cañada, que años más tarde estudiaría armonía con César Perrotti y Domingo Santos. Según Óscar Perdomo menciona, entre otras de sus composiciones se encuentran Mi Dolor,
amor de María, solo a ti, alma y corazón, marcha triunfal conocida también como Bodas Reales, que fue interpretada en el casamiento de la reina Isabel de Inglaterra. María Luisa, el Giboa, amándote, eres mi amor, día feliz, volviste corazón, marcha fúnebre número 6. Otro de los vals salvadoreños es el vals Decepción de Manuel Muñoz. Manuel Esteban Muñoz nació en 1892 y falleció en 1921. Hasta la edad de 15 años no daba muestra de su inclinación hacia la música, pero entonces empezó a estudiar con el maestro Juan Averle y pronto llegó a dominar el violín, piano y sobre todo la guitarra. En el año de 1916, una firma comercial de Nueva York, fabricantes de jabón Reuter, dio el primer premio a un concurso de música que dicha casa promovió. Los vals Reuter, Crisálida, Mi Cielo y Decepción fueron compuestos entre los años 1914 y 1920. En el año 2018, la Cámara de Mujeres inició una investigación sobre los manuscritos existentes en bibliotecas, museos, escuelas de música y otras fuentes. De este modo se encontraron múltiples historias que encerraban cada una de estas obras musicales compuesta por mujeres. Las obras compuestas por mujeres encontradas solo estaban en la forma de partitura básica con piano, por lo que se ha hecho arreglos orquestales para poderlas divulgar al público. No sorprendió de sobremanera descubrir un vals escrito por una salvadoreña, Lidia Villavicencio Olano, compositora del vals Maquilisguat Bajo la Lluvia. Durante la investigación para este video, pudimos comprobar que no existe información biográfica de esta artista. Y si tú tienes datos sobre Lidia Villavicencio Olano, compártela con nosotros dejando la información en la caja de comentarios. Salvador ha tenido muchos compositores y compositoras a lo largo de su historia, no solo de música popular, música con proyección folclórica o cumbia. Lastimosamente, compositores de vals como Refugio Aribú, María Eugenia Letona, Lilian Rivas, Ángela García Peña, María Josefa Castillo y otros compositores que han dejado un legado en nuestro país carecen de difusión y sus composiciones han quedado en el olvido. Por lo que invitamos al Ministerio de Cultura a poder rescatar las composiciones, potenciar la interpretación de estas melodías y difundirlas por las diversas plataformas virtuales, promoverlas en concierto en la Sinfónica Nacional, radio, televisión y poder disfrutarla. El Salvador musical es más que cumbia, pito, tambor o marimba. Es un país con producción musical que no está limitada a la música en coproyección folclórica o popular, aclarando en este punto que no se desmerece ni se desvalora como creación artística. Nos despedimos invitándote a tomar las medidas necesarias y si no es de vital importancia salir, quédate en casa. Nos vemos a la próxima.